He creado un curso de formación para todos aquellos que queráis ser profesores de danza, con todo el material necesario para que podáis organizar vuestras propias clases de baile. Hay una convocatoria el 1 de diciembre y, bueno, como son clases muy, muy personalizadas, solamente hay plaza para 3 alumnos en esta convocatoria. Y nada, pues si queréis más información, ya sabéis, tenéis el enlace en mi perfil aquí abajo. Otro de los recursos que tenemos los bailadores o las bailarinas, tanto, bueno, sobre todo en flamenco, en danza estilizada también, jugamos un poco con la musicalidad de nuestros pies. Una de las musicalidades que utilizamos, uno de los cambios musicales que hacen nuestros pies es el cambio de velocidad, siempre de una forma progresiva, es decir, podemos aumentar la velocidad y podemos bajar la velocidad. Ese es un recurso que se utiliza mucho a la hora de, bueno, a la hora de bailar, en el que normalmente es el bailaor o la bailarina o el bailarín el que, bueno, pues el que va dirigiendo con sus pies la velocidad del tiempo de la música. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño tren, estoy haciendo ejercicios muy sencillos. Marcamos ese tren y vemos ese cambio de velocidad. Podemos ir de menos a más y de más a menos. Y marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ese es uno de los recursos. Y otro de los recursos es hacerlo más piano y más fuerte. Sigo jugando con los acentos y buscando cambiar la musicalidad con mis pies y un mismo zapateado, bueno, pues tendrá diferentes musicalidades. Vamos con este tren, lo mismo que hemos hecho. Y podemos darle, bueno, diferente musicalidad. Y podríamos marcar 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jugando un poquito con ese piano y ese forte, podemos hacer mil millones de variaciones y siempre dependerá un poco del estilo de la música que bailemos, del palo y de todo lo demás. Así que, bueno, como veis, muchos recursos para buscar y para hacer bonito el trabajo de nuestros pies. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a me gusta, comparte, suscríbete a este canal y comenta. Y tienes aquí abajo el enlace a mi página donde puedes seguir aprendiendo, un entrenamiento continuo, clases y cursos, una página de gran valor, puesto que tiene un gran, muchísimo contenido, gran cantidad de material para que lleves tu aprendizaje al nivel que tú quieras. Y bueno, clases de danza estilizada, flamenco, escuela bolera y folclore. Y el internet me permite llegar a tan lejos o tan cerca como queráis. Así que te espero en mis clases y cursos. ¡Hasta luego!